llevando a cabo nuestro colegio. Nuestro municipio y nuestra comarca han sido declarados destinos turísticos Starlight. ¿Y qué es eso? Pues en nuestra zona es un enclave idóneo para el visionado de las estrellas y del universo. Porque nuestros cielos están limpios de contaminación lumínica. Tenemos en nuestro pueblo lugares alejados de la vivienda donde podemos contemplar el cielo muy bien. Por ejemplo, desde el mirador. Las picazas. La mira Santa Rosa. La charca de los patos. ¿Pero qué es la contaminación lumínica? Pues es la contaminación que produce la luz artificial. Ah, como la que producen las farolas. Sí, los carteles luminosos, los edificios, los escaparates. Así que nosotros debemos cuidar de nuestro paisaje natural. Para que podamos seguir observando los diferentes astros desde nuestro pueblo. ¿Pero cómo? Orientando bien los puntos de luz, como las farolas de las calles. Utilizando sensores de movimiento en la bombilla. Usando lámparas de bajo consumo. Iluminando solo lo imprescindible. Prohibir luces proyectadas al cielo. Apagando las luces cuando no las estemos utilizando. Tenemos que conseguir el restablecimiento de las condiciones naturales del medio nocturno. Y preservar la oscuridad de la noche.